Hipóstasis, del griego hipo, es un prefijo que encontramos en palabras como hipoglucemia, bajo nivel de glucosa en sangre, hipoteca, que significa literalmente con la caja o con la bolsa encima de la cabeza, o hipogonadismo. Les comunicamos que debido a la incompetencia técnica del sofista de Yocandi, el resto del vídeo será suplido por recursos gráficos varios. Sentimos el anhelo corpóreo que este desliz digital pueda acarrear a nuestros más sublimes espectadores. No todas las palabras que empiezan por hipo vienen de la misma raíz, ojo. Existe también la raíz hipos, que significa caballo, que podemos ver en palabras como hipopótamo, literalmente caballo de río. La segunda parte de la palabra, stasis, nos remite al status griego, desde donde se derivan palabras como estático, al stare del latín y finalmente a nuestro estar del español. Por lo que, al combinarlas, tenemos el sentido de estar algo debajo, es decir, tener sustento propio. Pues bien, a partir de esta explicación etimológica, podemos empezar a entender el término de hoy. Cuando hablamos de hipóstasis, hablamos de otorgar entidad propia, en otras palabras, un suelo, un sustento donde apoyarse, a algo que no lo tiene, a alguna cosa que depende de otra para sostenerse, para ser inteligible. Hablamos, por tanto, casi siempre, de un error de conceptualización. Piensen en la persona que les habla ahora mismo. Me sustento en el Carlos de ayer, en el del año pasado, y así sucesivamente. ¿No hay un Carlos de hace un tiempo, cuando Miguel Noguera me tonsuró, escindido de mi yo actual, que esté por ahí dando recitales de canto gregoriano? Si atribuyera entidad propia, autónoma, al Carlos tonsurado, estaría siendo una hipóstasis de lo que no fue sino un cambio en los atributos de un sujeto individual y concreto, yo. Veamos ahora un ejemplo algo más abstracto, proveniente de la aritmética. Pensemos en el concepto de doble. Es un concepto que, para cobrar algún sentido, necesita convertirse en una función. Sin la operación por dos, aplicada a otro término, en este caso a un número cualquiera, el concepto de doble es ininteligible y carece de entidad propia. No existe algo a lo que podamos llamar la dobleidad, más que como juego retórico tramposo que presupone en realidad la operación por dos. A este tipo de conceptos, como doble, que necesitan de otros términos para cobrar sentido, los llamamos sincategoremáticos. Hablar, así, de algo llamado la dobleidad, exento de toda relación con terceros términos y sostenido sobre sí mismo, constituiría una hipóstasis. Viajemos ahora a la región de Palestina de finales del siglo I. Estamos asistiendo a un hecho trascendental para la historia de las religiones, el comienzo de la fractura definitiva entre el cristianismo y el judaísmo. Jesús, un judío de Galilea, es visto por sus correligionarios como un profeta del fin de los tiempos. En el judaísmo, religión estrictamente monoteísta, Dios es único y sus distintas manifestaciones son consideradas de manera uniforme solo modos del ser de Dios. Pero la corriente doctrinal que hoy identificamos con Juan Evangelista, fuera este uno o varios autores, concibe a Jesús como a una encarnación de Dios, con todo lo que eso implica. Dios hecho hombre, con entidad propia, escindido, es decir, una hipóstasis de Dios. Me gustaría que, para concluir, viésemos un brevísimo fragmento de la película Matrix. Pero no se preocupen, no me voy a poner a estas alturas a analizar la película. La razón por la que he escogido esta y no otra película es del todo accidental. Ahora verán por qué. ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta?
La ignorancia es la felicidad. Ignorance is bliss. Para quien no lo sepa, ignorance is bliss es una frase hecha muy común en inglés que podríamos traducir por la ignorancia es una bendición o, si se usa con ironía, por bendita ignorancia. El problema aquí es que el traductor, probablemente en un intento de dotar de mayor empaque a la línea, ha tomado una frase más o menos inocente y ha traicionado el sentido original agregando una idea tan compleja y poliédrica como felicidad que, para colmo, hipostatiza. Sí, se puede usar como verbo. Añadiéndole un innecesario artículo definido, la, diciendo así, la felicidad. De esta forma, sustancializando la idea de felicidad, establece una relación de identidad entre los términos la ignorancia y la felicidad mediante la función copulativa XSI, es decir, la ignorancia es la felicidad, haciendo caer al personaje en un monismo hipostático del que estaba libre en su versión original. Este ejemplo, aunque pueda parecer frívolo o anecdótico, sirve para hacernos pensar en la importancia que tiene que el traductor tenga un conocimiento solvente de la filosofía para realizar una traducción correcta de un libro, una película o cualquier otro medio que incorpore en mayor o menor medida ideas filosóficas. Y con esta apostilla final concluyo este segundo episodio de las Teselas Ilustradas. Espero sus comentarios, réplicas, ejemplos, dudas y todo lo que se les ocurra. Esta vez dejo en la descripción del vídeo enlaces y bibliografía pertinentes, que es algo que haré de aquí en adelante. Nos vemos en el siguiente episodio.